de verdad que fue una sorpresa muy hermosa. Ilustraron su cuento, lo dibujaron a los personajes. Digo de que un personaje le gustaban mucho las matemáticas y como a mí también me gustan, eso fue lo que les ayuda a despertarse, a desarrollarse. Y pues los niños le echan ganas, se divierten y van descubriendo partes que ellos. Cuando es que empecé a escribir mi cuento, me sentí feliz y orgulloso de mí mismo. A mí el personaje que más me gustó fue Oscar. Él está dispuesto a ayudar a todos sus amigos y yo también soy así. Como no debe de sentirse mal porque piensa que no le va a quedar tiempo. Creo que me lastimé la garganta de tanto estirarla. No te preocupes, te llevaremos a Hospiten para que te curen. Dice que los mayas conocían un remedio que se prepara con raíces y plantas de la selva. ¿Alguien leyó el letrero de no pasar? ¡Bimba! ¡Estamos en una aventura! ¡Claro que decía no pasar! ¿No sienten que algo huele raro? ¡Perdón! ¡Ay, guarda! ¡Bimba! ¡Qué cochino! ¡Hay que apagarlo! ¡Pero no tenemos agua! Piensa, el fuego necesita oxígeno. ¡Vamos, tápenlo con tierra!